La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es conocida como la de las dos ciudades, pues su valiosa fachada barroca de 1620 fue traída piedra por piedra de su sitio original en la vieja ciudad de Panamá, destruida por piratas en 1671. Bueno, a raíz de lo sucedido en Panamá la Vieja, se diseña la nueva ciudad, el nuevo sitio de Ancón, y pues se va formulando y se va construyendo y delimitando lo que a cada congregación o cada iglesia le correspondía. A la Merced le correspondió este lugar. Pero los mercedarios fueron los últimos en salir de Panamá la Vieja, y porque hubo un problema en el asunto de que en la nueva ciudad había un rumor de que venía una nueva invasión. Y ante esa situación, los mercedarios donaron todos los materiales que tenían para construir la nueva iglesia, para hacer la muralla defensiva y así estar la ciudad protegida. Por ello, pues cuando se deciden trasladarse de Panamá la Vieja al nuevo sitio de Ancón, no tenían los recursos y los materiales. Y por ello disponen traer piedra a piedra, desmontar la antigua ciudad de Panamá la Vieja y trasladarla al actual emplazamiento que hoy podemos contemplar. Su construcción en la Nueva Panamá fue finalizada en 1680. Está localizada cerca de donde quedaba la Puerta de Tierra, sitio por donde se accedía a la ciudad amurallada. El Templo de la Merced era lo primero que se veía al ingresar a la Nueva Panamá. En su atrio se encuentran dos edificios adosados a sus campanarios, un mausoleo y la capilla de la Virgen de la Merced, que posee un valioso lienzo que se dice proviene de Panamá Viejo. La fachada tiene enormes problemas. Una fachada que era la misma fachada, igualita, el mismo tamaño, todo idéntico a Panamá la Vieja. Fue desarmada y traída por barco, por cayucos, imagínate, por mar, pieza a pieza y armada aquí. Lamentablemente, a través de los siglos, ha recibido el agua de lluvia y el sol, el smog, todo el mal ambiente que tenemos hoy en día en todas las ciudades, y se está desmoronando. Posterior a un incendio en 1963, se perdieron valores originales arquitectónicos como su coro y el altar mayor, que hoy día todavía conserva la valiosa imagen colonial de la patrona de la iglesia, traída de España en 1722. La Merced es la única iglesia del casco antiguo que conserva su techo colonial original de madera, sostenido por gruesos muros laterales y 8 columnas de 22 metros de altura que inicialmente eran de níspero. Sus bases son de piedra labrada en forma de cocadas. A raíz de ese incendio hay una situación que, por ejemplo, un temor, ¿no?, a todo aquello que era madera, por el peligro de que, bueno, la madera es un material muy susceptible al fuego, ¿no?, y más esta madera que seca y arde con mucha facilidad. Por ello, pues, recubrieron todo lo que había de madera, lo taparon. Fue una intervención no adecuada, pero gracias a esa intervención hoy nosotros podemos contemplar el techo y todas sus columnas, que es un gran tesoro, porque es el único techo que queda de ese estilo colonial en todo el casco antiguo. El altar que tenía esta iglesia era espectacularmente precioso, precioso, un altar construido a principios de 1700, rondando los 1600 por abajo. O sea que era espectacular. Lamentablemente, en los años 64, si no mal recuerdo, hubo un pequeño fuego por un cortocircuito y las autoridades del gobierno decidieron desarmar el altar, construir este que tenemos, que está bonito, bonito, pero no es digno, diríamos, de esta iglesia tan bella. En el templo se destacan diversas devociones de sus fieles. Entre ellas están Nuestra Señora de la Caridad, cubierta por acrílico para protegerla de los centavos que le ofrendan. El Cristo Pobre, articulado y vestido por la comunidad. Santa Eduviges, que recibe las casitas que le dan sus devotos solicitando una vivienda. Y San Serapio, cuyo aceite se usa para ungir enfermos. El templo parroquial de la Iglesia de la Merced tiene unas devociones vivas. Es una parroquia
que asiduamente, en primer lugar, está abierta. Es una iglesia viva porque abre a las 6 de la mañana, cierra a las 7 y media de la noche, todos los días del año, sin excepción. Y, por lo tanto, siempre es un lugar de entrada, de encuentro con Dios, y porque el arte, la belleza y la restauración de este templo, lo que nos tiene que llevar es a contemplar esa espiritualidad y ese contacto íntimo con Dios. En el 2009 se construyó un museo sobre la sacristía, que guarda diversos objetos de culto, documentos de gran valor histórico y un valioso nacimiento. Bueno, en el museo están guardados los documentos, digamos, desde 1743 hasta nuestros días. Es un archivo muy completo que se va sucediendo a través del tiempo, donde quedan registrados los actos sacramentales tanto de la catedral hasta 1875 y también posteriormente de esta iglesia, de este templo parroquial hasta nuestros días, que son los bautismos, las confirmaciones, los matrimonios y las defunciones. En las últimas dos décadas se han descubierto en el templo elementos arquitectónicos emblemáticos, mientras se le restaura y repara sin cerrar el templo, para atender a las decenas de fieles que le visitan diariamente. Tenemos muchos planes. Por ejemplo, ya se restauró con la ayuda de una empresa portuguesa el altar de San Pancracio, ya está restaurado. El altar de la Virgen de la Caridad del Cobre también está restaurado, pero faltan las restauraciones de todos los demás altares. Falta forrar las columnas, ese concreto horroroso que se le puso en los años 60 a las columnas originales de cemento, también hay que quitárselo. Y el día de mañana es poder hacer una restauración, no es la palabra restauración, sino es la confección de una copia exacta del altar o del retablo principal que vemos al fondo. Eso es lo que diríamos la meta más grande que tenemos en esta iglesia. Una iglesia que es única, una iglesia que nunca se quemó en ninguno de los fuegos, una iglesia donde sus cimientos vienen de Panamá la Vieja, la única ciudad en el casco viejo y la única en la República que se dice que es la ciudad, la iglesia de las dos ciudades, que pertenece a Panamá la Vieja, lo que conocemos hoy en día, y que pertenece al casco antiguo.